Hola, hola mis amores y bienvenidos a mi canal una vez más. Muchas gracias por darle play a este video. Les traigo una colaboración con mi amiga Delma. Ustedes estarán cansados de este tipo de colaboraciones, pero a nosotras nos encanta colaborar juntas. Y se trata sobre el kit de maquillaje básico avanzado. El de ella va a ser su kit básico y el mío va a ser un poquito más avanzado, porque como ya yo maquillo y llevo el maquillaje a otro nivel, pues quiero mostrarle un poquito el kit avanzado. No voy a estar hablando mucho, le voy a poner fotos y clip de lo que más o menos debemos llevar mientras organizo el kit de maquillaje. Como en todos los colaborativos, en la cajita de la descripción le voy a dejar el link del canal de mi amiga Delma, para que así pasen por el canal de ella y puedan ver cuál es su kit de maquillaje básico. Como les dije, el mío va a ser un poquito más avanzado. Y pues nada, aquí debajito también están mis redes sociales y voy a hacer la lista de productos que estuve poniendo en el kit de maquillaje, para que así pues puedan consultarla y que sea de ayuda. Si les gusta este video, les voy a pedir que me regalen su like, que lo compartas, y si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas para que veas el contenido de mi canal. Y también aquí al ladito del botón de suscribir hay como una campanita, te invito a que la presiones para que así te lleguen las notificaciones cada vez que subo un videito. Y pues nada, mis amores, ahora sí lo voy dejando hasta el próximo video. Y muchas gracias por verme, saben que los quiero el mundo. No se olviden de pasar por el canal de Delma. Y aquí les voy a dejar lo que viene siendo el kit de maquillaje avanzado. Saben que los quiero el mundo. Bye bye. Una cosa que no debería faltar en tu kit de maquillaje es una buena limpiadora facial. Esta es de la marca Nevada Natural Products. Es a base de pepinillo y es completamente natural. Humecta y refresca y retira los desperdicios que queden en tu rostro, la suciedad y el maquillaje, pues, perdón, con este producto. Luego, es importante también tener una crema para el contorno de los ojos para humectarlo. Yo estoy utilizando esta de la marca Equate, que como ven está un poquito viejita, pero Garnier también tiene una marca, una de estas cremas que es a base de cafeína y es muy buena. También es importante que llevemos una humectante. En este caso yo uso esta de Pond, que es la Claran B3. Es una crema para, disculpen el ruido, para pieles normales a secas, pero yo la utilizo porque de verdad humecta súper brutal y pues es la que llevo siempre. Si tu piel es grasa como la mía, lo más importante es que lleves un primer matificante. En este caso yo llevo el Rimmel London Stay Matte Mattifying Makeup Primer, que es súper buenísimo y realmente sí matifica la piel. Una base de larga duración de acuerdo a tu tipo de piel. Yo utilizo esta, que es la Maybelline Matte and Poreless, la Fit Me. Esta es la número 228. Está un poquito sucia porque es la que uso siempre que voy a salir. Y esta es para piel normal a grasa. En cuanto a corrección de rostro se refiere, yo utilizo esta paleta de City Color. Esta tiene precorrectores, que son los correctores de color. Tiene un corrector claro y tiene un corrector oscuro. Bueno, tiene dos oscuros para los contornos. Es la Contour and Correct Cream Palette. Y esta es buenísima, pigmenta súper bien y de verdad funciona. También es importante que lleves un polvo translúcido suelto. En este caso el mejor que me ha funcionado es este de la marca Airspun. Es el translúcido y de verdad dura un montón y resulta súper bien, sobre todo para lo que viene siendo el baking y sellar las iluminaciones en las partes altas del rostro. Importante también que llevemos un polvo compacto por aquello de las partes que no nos gustan sellar con polvo translúcido. Una paleta de contornos en polvo. Esta es de LA Color. Esta es la I Love Makeup Contour Palette. Y es una paleta bien completa. Tiene sus iluminadores y sus contornos. Y sirve para una variedad de tipos de colores de piel. Pasando a lo que viene siendo maquillaje de ojos.
Es importante llevar una paleta neutral y una colorida, por aquello de que a mí me gusta el escándalo. Mis dos paletas favoritas son esta, que es la Electric de Urban Decay, es la que llevo casi siempre cuando viajo. Tiene 12 colores y es muy buena. Y la neutral viene siendo esta, que es la Matte Faceless de Makeup Revolution. Como ven, tiene una gama de colores neutrales que ayuda muchísimo a lo que viene siendo las maquillaje neutral y las transiciones en cuanto a lo que viene siendo el maquillaje colorido. Entonces, con lo que viene siendo los ojos, vamos a las cejas. Para las cejas utilizo estos tres productos que son los imprescindibles en mi kit de maquillaje. Este es la cera de Color Icon de Wet n Wild. Es el nombre como tal es Wet n Wild Color Icon Brow Shaper. Y lo aplico antes de aplicar lo que viene siendo la sombra. Esta es de la marca Bella Pierre. Es el tono marrón, es polvo, no es pomada. Y para corregir lo que vienen siendo las cejas, uso este Makeup Base de la marca Bella Pierre también, que es un tono como cremita. Es importante un primer de sombras o un corrector cremosito que ayude a la fijación de la sombra. En este caso utilizo este, que es el Glamour Flash de Hard Candy. Y es súper buenísimo, de verdad que me encanta. Vamos entonces a los delineadores. Utilizo y llevo conmigo siempre este de la marca Tony Cosmetics. Es un lápiz waterproof en negro que lo utilizo mayormente en la línea de agua. Llevo este delineador líquido de la marca New York Color, que es mi favorito y de verdad es que tiene una pigmentación excelente y es bien fácil de utilizar. Mi máscara favorita para llevar en el kit de maquillaje es esta, que es la Sky Rise de New York Color también. Es buenísima, es una máscara que alarga las pestañas. Importante también es que llevemos un paquetito, se iba a matar la cámara, un paquetito de pestañas, las de tu preferencia. Yo cargo casi siempre con pestañas dramáticas. Y una pega. Esta es de la marca Kiss y es completamente látex free porque soy alérgica al látex. Y para finalizar el maquillaje es súper, súper importante que llevemos un fijador de maquillaje. Conmigo va este de la marca Ulta. Es el Matte Makeup Ceri Primer y saben que soy malísima en inglés. Y nos faltaría un rubor. El rostro es importante que llevemos también un rubor, ¿verdad? Como les había dicho. Pero en mi caso yo llevaría esta paleta de la marca Colorina Makeup Studio, que son blush completamente mate y tiene una gama muy bonita de diferentes colores. Y por último, un iluminador. Este es de la marca Wet n Wild. Este es el tono Precious Pearl, que creo que va muy bien con cualquier tono de piel. Se sabe que mis colores de labiales favoritos son los nude y que en específicamente tengo estos de este de la marca NYX. Este es el tono Bedtime Flirt y este otro de la marca Jordana, que es el número 28 natural, son los que llevaría siempre conmigo. Y en cuanto a brochas se refiere, llevaría esta plana, que es una brocha sin marca, para aplicar lo que viene siendo la base y los productos en crema. Llevaría esta para aplicar los polvos. Esta de doble fibra para el rubor. Una angulada para los contornos. Una en abanico para la iluminación. Y de ojos, mis cinco brochas básicas vienen siendo dos planas, dos de difuminar y la angulada para lo que vienen siendo las cejas.
Bueno, mis amores, y eso viene siendo lo que yo llevaría en mi kit de maquillaje un poquito más avanzado. No se olviden de pasar por el canal de Delma para que vean su propuesta de su kit de maquillaje básico. Y conmigo viene siendo entonces hasta un próximo video. Bye, bye.